En la idea de formar cuadros especializados en el diagnóstico oportuno de cáncer de mama y con ello lograr un impacto favorable en la detección de pacientes en etapas tempranas, logrando así salvar más vidas, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, desarrollará del 16 de agosto al 16 de noviembre el primer diplomado en diagnóstico y tratamiento de patología benigna y premaligna de mama. Carlos Fernando Corona Sapien, director del SIDOX, al anunciar el diplomado junto al doctor Diego Armando Camacho Ramírez, señaló: en este centro de investigación y docencia siempre estamos trabajando por mejorar continuamente nuestros programas académicos y de investigación. Y en un tema tan importante, en el cual tan frecuente como es la patología mamaria, el cáncer de mama, bueno, este diplomado va a con el fin de que se puedan detectar oportunamente las lesiones que pudieran llevar a la mujer a una patología maligna mamaria, por eso son benignas y premalignas. Por su parte, Diego Armando Camacho Ramírez, coordinador y profesor titular del curso, detalló que el diplomado tendrá una duración aproximada de 3 meses, equivalente a 160 horas. Va dirigido a médicos que tienen primer contacto con la paciente, sobre todo ginecólogos, algunos cirujanos que también ven patología mamaria, radiólogos que son los pacientes, son los médicos, perdón, que tienen el contacto con este tipo de pacientes, y pues básicamente a ellos, ¿no? Y no solo va involucrado, o más bien enfocado al hecho de que resuelvan o identifiquen las lesiones de mama, sino que identifiquen cuál es el proceso que debe llevar una paciente que viene a una revisión de mama, por ejemplo, en el caso de la clínica mama del Hospital Civil, ¿no? El especialista en mastología manifestó que el cáncer de mama, cuando se detecta a tiempo, sobre todo en etapa in situ, en etapa 0, etapa 1, la probabilidad de curación rebasa el 95%. Detectar a una paciente tempranamente involucra que tenga un tratamiento temprano, que salve su vida y que también con esto el entorno familiar no se vea transgredido por la enfermedad, ¿no? Porque es una enfermedad que no solo afecta a la paciente que la padece, sino es un entorno. El especialista universitario dio a conocer que la capacitación tendrá como sede la Clínica de Mama del Hospital Civil de Culiacán y el SIDOX, teniendo un cupo limitado para 15 alumnos, los cuales trabajarán los viernes de 9 a 20 horas y los sábados de 9 a 14 horas. Sobre el proceso de inscripción, argumentó que se llevará a cabo en la Jefatura de Enseñanza del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, detallando que el costo del diplomado será de $5,000 de inscripción y 3 pagos de $5,000 cada mes. Con imágenes de Sergio Rubio, reportó para Informativo UAS, Concepción Quintana.